Hola amigas, buenas noches. Hoy vamos a bordar la hoja de Nochebuena. Ok, yo la modifiqué un poquito porque estaba como muy mal hecha, no estaban bien marcados los picos, entonces yo quería enseñarles bien cómo son los picos. Por eso como que la hice bien porque la de abajo estaba como hecha así a la ligera. Ok. Yo le arreglé un poquito para que se vea bonita. Voy a ocupar este color de hilo. Tengo aquí retacitos y los voy a ocupar. Ya saben que aquí tengo mi madejerío. Que estos son los restitos de hilo que me van quedando cuando agarro una hebra nueva. Pues yo nunca los tiro, los voy guardando acá. Ok. Y este verde es el color 47 de nuestra gama de colores. Hija, ¿puedes cerrar la puerta, porfa? Gracias. Vamos a ensartar la hebra, chicas. No se me deja agarrar la aguja, espérenme. Elisa, buenas noches. Reina, buenas noches. Yolis, buenas noches. Palomita, buenas noches. Muy buenas noches a todas, chicas. Hoy no iba a transmitir, pero de rapidito voy a transmitir. Espero no tardarme más de una hora. Y en esta hoja les voy a enseñar otra cosita, bueno, otra forma de bordar las hojas. ¿Sale? Vamos a hacer, ya saben, vamos a empezar con las puntaditas, porque, y esta explicación es para las de YouTube que ven por primera vez uno de mis videos, porque todas las chicas que están aquí presentes en el en vivo son del grupo de Facebook que ya conocen pues todas estas explicaciones, pero para las chicas que son nuevas, que ven por primera vez un video, hacemos estas puntaditas porque el bordado tenango no lleva nudos. ¿Ok? Vamos a bordar únicamente la mitad de la hoja. Vamos a empezar con esta parte nada más. Acuérdense, por favor, si me salgo de la cámara, por ahí me pegan un gritito y me dicen que ya me salí y que ya no se ve, chicas, por favor. Y aquí hay una hebra que no me gustó. Espérenme, porque una hebra ahí se salió y no me gustó nada. Entonces, mejor voy a deshacer porque no me gustó esa hebrita que se me salió. Nada más se salió una de las tres. Estamos bordando con hilo vela el globo. El hilo vela, pues ya lo hemos dicho muchísimas veces. Hay muchas marcas. Yo utilizo la marca El Globo, que es la que nosotras en Mujeres Creativas comercializamos. Es un globo, es un hilo de muy buena calidad y no es tan caro. ¿Ok? Entonces vamos a bordar esta parte. El hilo vela trae 6 hebritas. Yo nada más estoy bordando con 3. Originalmente se borda con 3. Si ustedes quieren bordar con 4, con 5, con 6, pues ya es a elección de cada quien. Pero el bordado original es de 3 hebras. Hola Betty, buenas noches. Gracias por estar con nosotras un ratito. Si tienen preguntas, chicas, de una vez déjenmelas aquí abajo para irlas resolviendo poco a poco. Aquí se hace nudito porque se florea la punta. Y yo siempre le voy cortando las puntitas que se me van floreando. Se van floreando pues porque vamos pase y pase el hilo en los orificios. Metemos. Nos vamos a ir sobre esta línea, chicas. Salimos exactamente en el orificio de la puntada anterior. Metemos y salimos en el orificio de la puntada anterior.
Así van a evitar que se les vea espacio de tela abajo del bordado. Son puntadas bien pequeñitas y salimos en el orificio de la puntada anterior. Puntada pequeñita y salimos en el orificio de la puntada anterior. Esa es la puntada base del bordado tenanco. No lleva ninguna otra puntada. Bueno, el punto atrás que es para estos palitos, para esta hoja, por ejemplo, pero no lleva ninguna otra puntada. El bordado tenango no lleva contorno, no se le hace al final aquí un delineado con otro hilo, no. Así como va quedando es el resultado final. Les digo que aquí se ven marcas porque yo modifiqué un poquito la hoja, estaba hecha como al aventón, no se marcaban bien las esquinas características de las hojas de las Nochebuenas, entonces por eso me atreví a modificarla un poquito para poder explicarles bien. Vero Lascano, buenas noches. No importa que esta línea, bueno, debemos de ir bordando aquí en el centro, pues sobre la línea. Siempre sobre la línea, pues porque vamos a bordar de este lado. Pero cuando bordamos de este lado, donde ya no hay nada para bordar, vámonos fuera de la línea negra, pegaditas a la línea negra, pero por fuera. En este caso, espérenme que se me está enredando mi hilo. Ahorita lo vamos a desenredar. Se va a ver esta línea porque pues les digo que yo corregí un poco la hoja, pero no importa que se vea porque al final al lavar el bordado plumín se quita súper fácil. O sea, lo vamos a lavar y esa línea que se va a ver ahorita que va a quedar así sin bordar, pues se va a borrar. Ok. Y nos vamos así bien derechitas. Derechitas, derechitas, chicas. Cuiden que no se les vaya sesgada su hebra. Todo el tiempo vayan bien horizontales, bien parejitas. Genoveva Lara, saludos desde Tepetlixpa, Estado de México. Elsa, buenas noches. Tepetlixpa, si lo pronuncio bien. Ninguna duda hasta ahorita, ni con el venadito, ni con las otras hojitas, chicas. Nada de dudas. Ya cada vez faltan más poquitos días para que nos podamos ver en Guadalajara, chicas. Mujeres Creativas va a Guadalajara, a la Expo Guadalajara. Ya falta poquito para vernos por ahí. Acuérdense que va a haber venta de paquetes. La venta del paquete les va a incluir material para bordar, como o sea, la manta ya dibujada, y los aro, agujas, y obviamente también la entrada a la Expo Guadalajara para que podamos ahí sentarnos un rato a bordar. Nos van a dar chance de dar tutoriales ahí en la expo. Entonces, quien adquiere ese paquete va a tener su entrada gratis un día nada más, el día que ustedes decidan, porque me parece que son 3 días de expo. Entonces, el paquete que ya está Betty a punto de subir va a incluir su entrada de un día
material para bordar y si ustedes quieren, pues la clase del bordado. Creo que habemos poquitas porque hoy empecé más temprano a transmitir. Siempre empiezo a las 8, 8 y 10, 8 y cuarto. Hoy no, ya vemos muy poquitas, pero bueno. Gracias, muchas gracias a todas las que están aquí conectadas y que no me dejan solita. Y pues la hoja de la Nochebuena no tiene gran ciencia más que ir pues respetando la forma de la hojita. Así. Saludos a todas y principalmente a Anita. Hola, Amalia, muchas gracias. Saludos a ti también. Sí está pronunciado mi pueblo. Tiene una delegación llamada Nepantla, cuna de Sor Juana Inés. Órale. En Nepantla nació Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, es un pueblo con historia. Qué padre. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenme. Si no tienen preguntas, cuéntenme algo. ¿Qué tal su día? ¿Qué tal se la pasan? ¿Cómo va su vida? ¿Sus proyectos? ¿Qué hacen en sus casas? ¿Qué hacen todo el día? ¿O trabajan y bordan en ratitos? Cuéntenme algo, chicas, porque si no, hoy todo este video va a ser de silencio. Bordar las hojas de las Nochebuenas es fácil. Bordar los caminos de Nochebuenas. Caminos, manteles, almohadones, los pies de árbol. Pues es sencillo. No lleva mayor dificultad. Más que pues la cantidad de hojas y flores y ramitas que llevan, ¿verdad? Ya vieron en la venta del jueves que ya está a todo lo que da el material para bordar para Navidad. Pareciera que es con mucho tiempo de anticipación, pero como ya saben, el bordado pues se lleva su tiempo. Entonces por eso ya están los dibujos navideños. Se me pasaron. Hola, hola Emilia. Frío. Buenas noches, bordadoras de este hermoso grupo. Hola, Paulini. Hola, Angie. Estaba. Ay, no, aquí hace mucho bochorno. Y eso que estamos cerca, reina. Estamos cerca, pero aquí en Tulancingo está haciendo mucho bochorno. A lo mejor porque sí va a llover, pero. No se ve, no se ve que vaya a llover, nada más se siente mucho, mucho el bochorno. O seré yo, ¿verdad? No, el clima. Hace poquito, 2, 3 días, una chica me mandó un mensaje que cómo le hacía para que no se viera mucha tela en blanco en su bordado. Pues amiga, si estás viendo estos videos, fíjate qué tamaño es la puntada. Bueno, aquí ya se acabó el hilo, vamos a voltear y vamos a esconder nuestra hebra. Híjole, aquí ya quedó bien chiquitita.
Se gastó, pero no importa, aún así vamos a esconderlo. Tantito. Vamos a esconder nuestra hebra, se acabó el hilo. Voy a cortar esta punta. Y vamos a insertar la aguja. Así. Jalamos y la hebra se esconde, porque de este lado no debe de haber nudos ni hebras sueltas, ¿va? Vamos a volver a ensartar mi aguja. Anita, ya llegó el. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué no lo han podido? ¿Lo abren juntas, Emi? ¿Lo abren juntas, Betty y tú? Ya le voy a decir a mi hijo que grabe el video de cómo se utiliza el cuadro de diamantitos para que empiecen a hacer esas labores y vean qué bonito se ve. Bueno, creo que no se vio. Voy a estar otra vez. Vamos a hacer aquí las puntadas como si comenzáramos a bordar. Pero no vamos a salir en este orificio, en el último. Vamos a salir en el de arriba, que es donde nos hubiera tocado salir si la hebra no se hubiese acabado. ¿Ok? Y vamos a seguir bordando. Así. Como si la hebra no se hubiese acabado. Déjenme, hay preguntas. ¿No lo abren juntas? Entonces, ¿por qué no las has podido abrir en mí? Yo tengo duda para bordar la República Mexicana de la bolsa que compré. ¿Cuál es tu duda, Elsa? Ah, no has llegado a tu casa, Emilia. Ok. ¿Cómo ha estado su día? ¿La va a bordar de un solo color? Justamente eso, Betty. Bueno, al iniciar la transmisión les dije que hoy les iba a enseñar algo nuevo de bordar hojas, y es justamente eso, bordar la mitad de un color y la otra mitad de otro color, como para darle más vida, como las nochebuenas, los caminos de mesa de nochebuenas, donde lleva pura nochebuena, es muy poquitos tonos, verde, rojo y si acaso amarillo para los botoncitos. A mí me gusta utilizar, por ejemplo, las nochebuenas, un pétalo de un tono de rojo, un pétalo de otro tono de rojo. O sea, un rojo fuerte, un rojo claro, un rojo fuerte, un rojo claro. Y en las hojas me gusta bordarlas la mitad de un tono verde, verde y la mitad de otro tono de verde. Te me adelantaste, Betty. Me leíste las intenciones. Hola, Gloria. Soy hija de Paulini. Hoy conecté a mi mami. Ella no puede. Tuvo un accidente muy fuerte. Debido a eso la tuvieron que operar en la columna y las cervicales. No se puede mover. Solo tiene que estar acostada. Oh, Paulini. Te deseamos muy, muy pronta recuperación. En lo que te podamos ayudar, pues aquí estamos, Paulini. Te mandamos las mejores vibras. Muchos deseos de salud. Pronta recuperación. Qué bueno, sí fue una cirugía, ¿verdad? Pero gracias a Dios creo que todo salió bien. Si ya estás en recuperación, a echarle ganas y hacer pues todo lo que los médicos te digan para salir adelante. Y esperemos de verdad, Paulini, que pronto, pronto salgas de esto y que recuperes tu movilidad. Gracias, no sé cómo te llamas, hija de Paulini, pero muchas gracias por conectar a tu mami. Aquí estamos todas con ella y estoy segura que todas las que estamos conectadas, que somos 18 personas, le mandan y le desean buenas vibras para que tenga una muy pronta recuperación. Bendito sea Dios, pues que estás bien, que saliste bien de tu cirugía y pues ni modo, por algo.
No sé por qué pasen las cosas, pero por algo te tocó a ti, Paulini, así que no hay más que echarle ganitas, amiga. Te mandamos muchos, muchos, muchos saludos. Hola, Rosy. Rosy Hernández. ¿Cómo se bordan las dos Baja Californias? Es que hay diferentes repúblicas mexicanas. Son tres diferentes, una que tienen colibrís, otra que tienen mariposas, entonces necesitaría ver tu diseño, nena, para que pueda darme una idea de cuál es tu duda. Si puedes, ya sabes, subir una foto en el grupo, etiquetarme y decirme cuál es tu duda en específico y pues así pueda yo ayudarte. Perfecto. Que se recupere pronto. Así es, visité la casa de la décima musa. Le digo a uno de sus versos: yo no estimo tesoros, riquezas, y siempre me causa más contento poner riqueza a mi entendimiento y no a mi entendimiento en la. Claro. Es lo que yo les digo. Hay que seguir. El día que no aprendes, y tiene poquito que se los publiqué en el grupo. El día que no aprendes nada es un día perdido. Toda la vida se está aprendiendo de algo. Yo soy autodidacta y no hay día en que no, en que deje de aprender. Yo sigo tomando cursos. Ya saben, me gusta mucho la pintura y siempre los he dicho, no lo sé todo, no tengo todo el conocimiento. Y me gusta seguirme preparando y también pues compartir ese gran tesoro pues que tengo en mi cabeza, ¿verdad? El conocimiento que no se comparte se pudre, se echa a perder, entonces para mí de verdad es una bendición poder compartir con ustedes lo poco que sé y sé que muchas de ustedes en conocimiento me rebasan, hay cosas que ustedes saben que yo no, entonces me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas, me gusta que me compartan cosas nuevas y pues en algún momento yo también poder compartir lo nuevo que aprendo, ¿verdad? Ese es un tesoro, el conocimiento. Paulini, no te conozco, pero te deseo que te recuperes muy pronto, pronta recuperación. Mari Fuentes, hola. Ok, Elsa. Léele los comentarios. Bueno, yo sé que puede leer, ¿verdad? Pero ya hay comentarios aquí de las compañeras deseando pronta recuperación a Paulini. De verdad, muchas bendiciones, mucha buena vibra y que esto pues pase lo más pronto en paz y en armonía que se pueda. Gracias por sus buenos deseos. A todas me llamo la Lady. Mucho gusto, Lady. Ay, Dios. Bueno. Bendito Dios que está bien. Que te, como te digo, Lady, pues sí es algo de cuidado. Y es un trauma fuerte. Pero mira, bendito Dios no pasó a mayores. Bendito Dios, la operaron y salió bien de su operación. Ahora a cuidarla mucho, a cuidar su recuperación, a estar con ella y pues a dar gracias, amiga. A veces es bien difícil ver cosas buenas en lo negativo, pero hay que dar gracias que tu mami está bien, que pues que está bien, que Dios la cuidó, que sus ángeles la protegieron y que está bien. Siempre, siempre, aunque cueste mucho trabajo, hay que buscar pues las cosas buenas a lo negativo, porque si no, no podemos hundirnos en la negatividad. Bendito Dios que ya está bien, supongo que está en tu casa, o no sé si está en el hospital y ahí está viendo la transmisión, pero pues qué bueno que esté viendo la transmisión, quiere decir que pues está mejor, ¿verdad? Así que muchos saludos, Paulini. Vamos a echarte muchas porras,
Vamos a estar aquí pendientes cuando ya empieces a subir tus labores. A lo mejor sí te va a llevar algún tiempo, pero estamos seguras que vas a regresar con nosotras a presumirnos las cosas tan hermosas que haces. Así damos, finalizamos esta parte de la hoja, cortamos y ahora vamos a hacer esta otra parte. Así es, exactamente, Elsa. Lo importante es que está con vida. A lo mejor va a ser un proceso largo, pero está con vida, gracias a Dios. Hola, Luisa. Por eso, chicas, hay que disfrutar de la vida, hay que dar gracias a Dios por cada día que amanecemos. Hay que decirle a nuestros seres amados que los amamos antes de salir de casa, porque no sabemos si esa sea la última vez que vamos a cerrar esa puerta o atravesar esa puerta. Hay que disfrutar todos los días, chicas. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos en lugar de estarnos quejando. Por la rutina, a veces la rutina no nos deja ver pues todo lo valioso que tenemos en casa. Hay mucha gente que quisiera tener lo que nosotros tenemos. A veces nos quejamos. Yo en mi caso, por ejemplo, he estado aprendiendo mucho, he estado en mucho crecimiento. A veces me quejo pues de que yo cocino y que no me ayudan con los trastes, o que ya hoy me toca lavar ropa y no puedo bordar, o pues entonces me he dado cuenta, chicas, que ya mucha gente quisiera pues tener una casa para poder lavar trastes. O sea, hay gente que dice, yo con gusto lavaría trastes todos los días si tuviera una casa donde llegar o una familia a cual cocinarle. Es bien duro, chicas, darse cuenta de esas cosas, pero hay que abrir los ojos y de verdad, aprender a dar gracias en lugar de quejarnos. Por eso les digo que hay que buscar siempre lo positivo en lo negativo. Lo negativo siempre trae alguna enseñanza, siempre trae algo que nos va a ayudar a crecer. Así que pues para adelante, chicas. Sí, ya está en casa, gracias a Dios. Bendiciones igual para ustedes, Lady y Paulini. Empezamos la otra parte de la hoja. El otro color que voy a utilizar es el número 39 de nuestra gama de colores. Se los menciono porque hay chicas que los quieren hacer del mismo color. Entonces, bueno, para las chicas que vean esto en YouTube van a decir que qué onda, que se trata de clase o de clase de bordado o clase de filosofía, pero no importa, si no les gusta, pues pasen el canal, no lo vean, no lo compartan. Pero el grupo estamos transmitiendo desde la página de Facebook que se llama Mujeres Creativas. Tenemos grupo de Facebook que también se llama Mujeres Creativas, pero ahorita estoy transmitiendo en vivo desde la página. Y pues este es un grupo bien bonito, donde pues se presta para platicar todas estas cosas, donde todas nos apoyamos en la medida de lo posible. Así que, pues si tu amiga de YouTube no te gustan esas charlas, pues qué pena. Como estamos en vivo, nos permite platicar y aunque sea virtualmente, acercarnos un poco más, ser más un grupo, más humanas. Que no nos gane lo virtual. Más bien hay que utilizar todas estas herramientas tecnológicas para acercarnos más como seres humanos.
Lilia Borboya, ya tiene rato también que no veo a Lilia Borboya. Ojalá que esté bien también. De repente, como que sí nos damos cuenta que ya hay días que cierta persona no se conecta. A lo mejor hay 8.000 y tantas personas unidas en el grupo, pero realmente somos pocas las que siempre estamos ahí platicando y todo. Y pues de repente, cuando dejan dos o tres en vivos o ventas sin aparecer, como que sí las extrañamos. Flor de la Parra también la extrañamos. Ojalá que esté bien. Lilia Borboya, Mari Soto, también te extrañamos, Mari. Pero pues no importa que las extrañemos mientras estén bien, estén haciendo cosas que les gusten. Y pues no importa que todas sus ocupaciones o sus obligaciones no les permitan estar en el grupo. Pero sí pedimos a Dios que todas estén bien, protegidas, cuidadas, con salud, en paz y armonía. Así es, Betty. En lugar de que la tecnología corte, se supone que sirve para cortar distancias, pero ahora los chicos saben platicar en internet, tienen muchos ciberamigos, pero si van a una fiesta, se quedan sentados porque no conocen a nadie, incapaces de levantarse a platicar con otros jóvenes. La mayoría, ¿verdad? No todos. Pero bueno. Por eso nosotros el día que fuimos a México, de verdad, nos dio tanto, tanto gusto conocerlas. Sabemos que estábamos en pandemia, bueno, que ya estamos en semáforo verde, pero no, a mí no me importó. Yo sí quise abrazar a todas, quise sentir su calor humano, su cariño. Es bien, bien diferente y fue hermoso estar en México. Por eso nos súper emociona ir a Guadalajara porque vamos a conocer a más chicas, vamos a poder convivir, escuchar su voz, porque podemos leerlas, podemos ubicarlas y ya bromeamos de cierta cosa de tanto que nos conocemos, pero no es lo mismo verlas en vivo, escuchar su tono de voz, escuchar su emoción. Eso es bien padre. Creo que el contacto humano no hay nada, nada que lo pueda suplir. Hola Eli, buenas noches. No vi que escribiste, Eli. Eli. Ah, te saludamos con gusto también, Eli. Hoy sí las alcancé en la transmisión. A mí en lo particular sí me gusta mucho tu plática y las conversaciones. ¿Verdad que sí es bonito? Ya saben que yo no, nunca, casi nunca me quedo callada. A mí me gusta mucho hablar. Y me gusta porque ustedes me entienden, porque me siguen el carrete. Por eso me gusta hablar con ustedes. ¿Verdad que sí? Yo creo que si todas nos juntáramos, las de este grupo, sería un grupo bonito, un grupo sin envidias, porque pues así, así hemos llevado el grupo. ¿Se han dado cuenta cuando hay un trabajo bonito? Pues muchas las felicitan y muchos comentarios, muchas flores. Cuando hay trabajos que todavía requieren un poco más de práctica, pues igual hay comentarios bonitos. Yo en el grupo muy, muy pocas veces hemos visto comentarios agresivos o en mala onda o una crítica negativa. No, siempre son críticas bien bonitas y si no tienen una crítica bonita, pues no escriben nada. De eso sí me he dado cuenta y la verdad es que sí agradezco mucho la calidad que tenemos en el grupo. Por eso sí, sí tenemos mucho cuidado en quién aceptamos al grupo, porque no queremos que se fracture o que haya peleas. Por eso somos, o Betty, porque Betty es realmente la administradora la que acepta
y no acepta solicitudes. Entonces Betty sí, sí está súper pendiente de eso, de que el perfil sea de bordadora, de que sea un muro respetuoso y así. Luego quieren publicar, igual las publicaciones tienen filtro, Betty las tiene que aprobar. Luego quieren publicar cosas de determinada religión y no, tampoco queremos meternos en eso, nosotras tenemos nuestras creencias, cada quien tiene sus creencias y son muy respetables, pero de eso a promover, pues no, tampoco. Respetamos, nos gusta que respeten y pues casi son las cosas que no aceptamos en el grupo. De ahí casi todas las publicaciones se aceptan. Es bien bonito que sepan que en el grupo cuentan con apoyo, que a lo mejor pues no estamos ahí, por ejemplo, para ayudarlas, para, por ejemplo, visitar a Paulini, llevarle fruta o que sea lo que necesite. Pues no podemos, no estamos cerca, pero es bonito saber que si escribes en el grupo qué te pasó hoy, van a estar ahí para apoyarte, aunque sea moralmente. Y eso, hay situaciones que es suficiente el apoyo moral. Pues no, Eli, a veces no se puede. Luego las obligaciones absorben, la rutina absorbe. Yo quisiera estar todo el día conectadas con ustedes, estar bordando, pero pues no se puede. Hay muchas otras obligaciones que merecen nuestra atención, entonces. Pero cuando se puede, Eli, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar las veces que podamos estar aquí juntas, platicando. Porque ya les dije, uno no sabe si esa es la última vez de lo que sea. De salir a comer, de convivir, de salir a trabajar. Hay que ser agradecidas, chicas. Vean qué bonita se va viendo la hoja. Y no tenemos más que ir siguiendo la línea. En las hojas de Nochebuena no hay mayor explicación porque no tienen onditas, no tienen para arriba, para abajo, nada. Todo horizontal, bien parejita la puntada. Si necesitan hacer líneas para no irse sesgada, háganles la línea. Pero es bien fácil. Como les digo, las nochebuenas, los caminos que tienen puras nochebuenas, hojas y ramas, no tiene tanto colorido. Entonces, por eso a mí me gusta hacer las nochebuenas, un pétalo de un tono de rojo, otro pétalo de otro y así. Meterle dos colores a las nochebuenas y a las hojas también, pues meterle dos colores. Para que, pues siquiera sí se juegue un poquito con el color. Que ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Hay a quien le gusta un solo tono y también se ve padrísimo. Gracias, reina. 8:30.
A mí me gustan mucho tus pláticas, Anita, y los jueves los espero con ansias para poder verlas y me emociona. Ay, se me fue. Y me emociona saber que estamos en vivo platicando. Sí, es bien padre, Angie. Gracias, Reina. Espero que Paulini se recupere pronto y pienso que en ocasiones el apoyo. Así es. El apoyo moral a veces es suficiente. Así es, chicas. Así que yo, igual que Lady, la hija de Paulina, les agradezco mucho que le pongan comentarios bonitos, que la animen. Sé que no se los tengo que pedir, a ustedes les nace del corazón hacerlo y se los agradezco. Les agradezco que seamos un grupo tan unido, tanto para el desgorre como los jueves, que nos las pasamos jajaja, jijiji, como para las cosas serias. ¿Verdad que sí se ve bien bonito esta combinación de dos tonos? Y no necesita ser hoja de Nochebuena, chicas. En cualquier hoja, en cualquier flor, pueden hacer así la combinación. Las flores las pueden hacer todos los pétalos de un solo tono o hacerlos en dos tonos del mismo color o hacerlas multicolor, un pétalo de cada color. Todo se ve hermoso. Sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya acabé. Me tengo que cortar porque pues aquí también mi esposo tiene que transmitir, por eso hoy empecé un poquito más temprano. Y ya, con esto terminamos, chicas, se me acaba la hebra y tengo que cortarle porque pues tengo que respetar también su tiempo y su espacio. Me dijo con tiempo a qué hora él empezaba sus transmisiones. Así que hasta aquí las dejo, chicas, ya saben cómo se remata. Cuando terminemos de bordar hasta acá, escondemos la hebra atrás y terminamos. Vean qué bonita se ve la hoja. Gracias a todas por estar conmigo. Paulini, nuevamente te deseamos muy pronta recuperación, que te sea muy leve el proceso y pues aprender lo que se tenga que aprender. Muchas bendiciones, hermosa, y vamos a estar orando por tu salud. Que Dios las bendiga, chicas. Me tengo que ir, pero vean qué padre se ve la hoja. Ok. Linda noche, chicas. Primero Dios, nos vemos mañana para seguir bordando. Perdón que las corte tan rápido, pero me ganó el tiempo. Bye.